La incertidumbre con respecto a ese paquete de infraestructura humana, ese Build Back Better que se espera que pase por reconciliación en el Senado, sigue creciendo. Hay muchas cosas sucediendo actualmente en Washington, entre ellos, el día de ayer hubo reuniones entre Joe Manchin y Mitch McConnell, el líder de los republicanos, lo cual siempre enciende las luces. Vamos a hablar de ello en este video. También Chuck Chomer se ha pronunciado una vez más con respecto al paquete. Él sigue siendo muy positivo y que espera pase este paquete. Y es más, y espera pasar el paquete de votación una semana antes de lo estimado. Vamos a hablar de todo ello. En este video, feliz y bonito día tenga. Ustedes, muchas, pero muchas gracias por acompañarme. Un nuevo video de mi canal. Si es la primera vez que anda usted por acá, déjenme presentarme brevemente. Mi nombre es Johan Melgar y es un gusto tenerlos conmigo. Yo les comparto información con respecto a esos nuevos paquetes económicos, nuevos créditos, información de parte de la IRS, desempleo, taxes y mucho más. Bienvenidos son todos sus comentarios, preguntas y sugerencias. Ahí abajito, si aún no se suscrito a mi canal, le invito a que se suscriba para que no se pierda toda esa información en tendencia de actualidad que yo le estoy compartiendo. Y yo sumamente feliz de tenerlos conmigo desde aquí en adelante. Pero bien, vamos a ir entrando ya en los detalles de este video. Yo les estaba dando a conocer que hay mucha incertidumbre con respecto al paquete y es por diversidad de cosas. Sí, se ha dado esa reunión entre... El senador Joe Manchin y Mitch McConnell, lo cual le vamos a hablar un poco más adelante, por si usted quiere saber cuáles son las palabras de Mitch McConnell respecto a esa reunión. Pero también hay más de un paquete que se encuentra ahorita en movimiento. Esta semana tienen que trabajar, tienen fecha del 3 de diciembre, por lo que es esta misma semana, para poder incrementar, para tener fondos. Para que el Congreso siga trabajando de lo contrario, pues no podrán ir a trabajar. A ese sin duda alguna van a llegar a un acuerdo de una u otra forma. Pero la semana del 15. Bueno, la fecha, el 15 de diciembre, es la fecha límite para incrementar lo que es el límite de la deuda. Yo les he comentado que Mitch McConnell y Chuck Schumer se encuentran en negociaciones respecto a ello y esperan poder llegar a a trabajar algo positivo, veremos cómo es eso, llega a ser posible, porque Mitch McConnell y los republicanos no querían ayudar a los demócratas con respecto a ello. Pero bien, vamos a enfocarnos con respecto al Build Back Better, el paquete de infraestructura humana, o ese paquete que se espera pase por reconciliación. Chuck Schumer se ha pronunciado con respecto a este paquete el día de ayer y le decía yo que él se mantiene muy positivo, él se mantiene muy positivo y dado a conocer, es más, que las cosas van hacia adelante. Vamos a dar algunas de las palabras que él ha dado de manera textual. Él dijo el día de ayer que todo sigue en movimiento. Ha confirmado que este paquete va a terminar siendo aprobado. Y bueno, él dijo lo siguiente. Recordemos que el paquete en ese momentos está siendo evaluado, revisado por los parlamentarios, ya que las reglas del Senado no son las mismas que en la Cámara de Representantes. El paquete ya fue aprobado ahí, pero tiene, ahora para que pueda ser aprobado en el Senado, necesita cumplir con las reglas de los parlamentarios y no solo ellos, sino que es un paquete que en el Senado pasará por reconciliación, de ser así. Y también tiene que cumplir con ciertas reglas, ciertos reglamentos, por eso siguen en revisión. Chuck Chomer ha dicho lo siguiente: en estos momentos, tan pronto como se complete el trabajo técnico y de procedimiento necesario con el parlamentario del Senado, el Senado tomará esta legislación y la llevará al piso, es decir, a poder llevarlo a votaciones. Pero más bien dicho, antes de llevarlo a votaciones, tendrán que abrir votaciones para de debatir, ¿no? Recordemos algo, cuando pasan los paquetes a votaciones, no es que van de una sola vez a votar a ver si pasa o no pasa, no. Por ejemplo, siempre está esa votación de, para abrir debate. Y ya como en esta ocasión se ha dicho de antemano que se espera que sea un paquete que pase por reconciliación, el hecho de votar solo para ver si se puede abrir el debate, desde entonces necesitan que los 50 demócratas estén unidos. Y de momento, el senador John Manchin sigue sin dar una respuesta directa cuando le preguntan, está dispuesto a comenzar el debate. No dice sí ni no, él dice hay que revisar qué es lo que hay en ese paquete por lo cual todavía no sabemos si ni siquiera va a apoyar lo que es abrir el debate. Y ya después de abrir el debate van las que es, bueno, hacen el debate y luego van las las votaciones oficiales para ver si pasa o no ese paquete. Continuando con las declaraciones de Chuck Schumer, él ha dicho una vez que ese paquete esté completo, estamos listos para llevar el Build Back Better al piso del Senado y seguir adelante ya que tenga todo listo el parlamentario, ¿no? Eso es lo que ha dicho él. Se han dado a conocer información e informes, él no lo dijo de su, su boca, no de sus palabras, pero hay informes que han dado a entender que chome quiere que este paquete llegue a pasar a votaciones en la semana del 13 de diciembre, lo cual sería adelantarlo una semana antes, porque querían que pase a votaciones en la semana probablemente de la Navidad, pocos días antes, lo cual estaría todavía adelantándolo una semana más, no, a la semana del 13 de aquí a dos semanas pero como les decía yo al inicio del video, el 15 de diciembre es la fecha límite para que puedan trabajar en lo que es ese incremento de la deuda ese paquete esa ley tiene fecha límite lo cual es muy diferente al paquete de por reconciliación de Bill Bagbetter que no tiene fecha ese pueden seguirlo debatiendo y demás por lo cual obviamente ese pasa a segundo plano por decirlo así no entonces, si ¿sí se mantienen hablando de este, sí, es porque se espera que sea como lo grande que viene de parte de los demócratas, y por eso es que no dejan de hablar de ese paquete, y todos siguen pidiendo que vayan más cosas y demás, ¿no? Y sabemos que Joe Manchin y Kirsten Sinema siguen sin dar el visto bueno. Pero bien, Chuck Chomer también dio las gracias y ha dicho que no han parado de trabajar, aunque estuvieran en los días de Thanksgiving, en el parlamentario, ellos han seguido en comunicación. Y espera que esto siga así. Continuarán esa semana todas esas revisiones, dice él, y la próxima semana, según sea lo necesario, para poder tener ese paquete listo cuanto antes. Pasando a Yensaki, recordemos que Yensaki es la portadora de voz de la Casa Blanca. Ella ha dado a conocer que las cosas van hacia adelante, que los funcionarios, los altos funcionarios de la Casa Blanca, han seguido en pláticas con el Senado con los parlamentarios y con todos para que este paquete siga adelante. Recordemos que Joe Biden hoy sí está presionando, presionando, presionando porque quiere que se vean cosas a favor, ya no solo cosas en contra de él, porque hasta en las encuestas solo baja y baja y baja y él necesita un cambio, no, no solo por él, sino que por los demócratas y obviamente a final de cuentas es una mejora para el país. ¿Qué ha dicho Jensaki de manera textual? Esperamos ver acción antes de la Navidad. Esa es una señal positiva en nuestra opinión. Y entonces continuaremos trabajando al unísono con su oficina y con el Comité del Presupuesto del Senado para seguir avanzando y estar preparados para ir al piso esa semana. Eso sí, ella sí dio un poco más de referencia a la semana de 13, pero que se ve bastante difícil por lo que yo les acabo de aclarar. El otro paquete, la otra ley sí tiene fecha y necesitan negociarlo, necesitan negociarlo porque de lo contrario, pues se va a volver un caos si esto no llega a ser aprobado para lo que es el gobierno. Así han dado a conocer porque el no, no, no incrementar esa deuda, el límite de la deuda generaría que el gobierno no, no pueda cumplir con muchas de sus obligaciones para muchas personas y no solo personas también para entidades pero bueno seguimos adelante y ahora sí vamos a hablar un poco también del otro tema que yo les estaba dando a conocer el senador Joe Manchin el senador complicado Joe Manchin el senador Joe Manchin que, que le gusta llevarse los reflectores no que le gusta estar en el medio de todo y que parece más presidente que el propio presidente Joe Biden ya que sin sus sin él sin él decir que sí muchas cosas no pasan verdad entonces bueno, pues así las cosas con el senador Joe Manchin. El senador, él se ha reunido el día de ayer en, di en diferentes reuniones. Una con el líder de los demócratas, Chuck Chomer, y otra reunión con el líder de los republicanos, Mitch McConnell. Ahí les digo yo, hay más incertidumbre porque esas reuniones dan mucho de qué hablar cada vez que sucede. ¿Qué ha sucedido en la primera de ellas? La primera fue con Chuck Chomer. Y Chuck Chomer ha sido claro y se ha pronunciado con respecto a esa reunión. Él ha dicho que han tenido una buena reunión y que esta reunión se enfocó principalmente en aquellas eh, preguntas, aquellas cosas que el señor Joe Manchin, el senador Joe Manchin todavía no está de acuerdo, le preocupan mucho. Sabemos que él está muy preocupado por la inflación, pero no solo ellos, también dice que hablaron principalmente en esa reunión con Chuck Chomer respecto a cuestiones climáticas y energéticas, donde el senador Joe Manchin ha delineado áreas de preocupación, partes que no está totalmente de acuerdo, que tiene dudas de cómo es que esto va a llegar a poder ser posible y demás, ¿no? También de manera textual dijo Chuck chomer con respecto a esa reunión con el senador Joe Manchin, siendo él muy positivo, dice, hemos tenido una muy buena reunión con el senador Joe Manchin el día de hoy, esto fue ayer. Y vamos a terminar este proyecto de ley, el Build Back Better, el paquete que pasará por reconciliación con 50 demócratas antes de la Navidad. Muy positivo Chuck Chomer, ¿no? Ese es nuestro objetivo, dice él. Pero ahí, al decir que los 50 demócratas van a estar apoyándolo, incluye al senador John Manchin. Y eso fue después de la reunión que tuvieron, por lo que él se ve muy positivo y da a entender que el senador Joe Manchin está de acuerdo. Sin embargo, todos sabemos que eso no tiene nada de 100% de seguridad. Él cuando está frente a los medios, él ha sido claro, él le ha dicho cada vez que le preguntan, senador Joe Manchin, ¿usted está de acuerdo en apoyar ese paquete? Él dice... Hay que analizarlo, hay que revisarlo, hay que ver bien qué es lo que viene ahí, señor Machen, Pero usted está de acuerdo por lo menos a dar el, el sí para abrir el debate, para debatir con respecto al paquete y él da lo mismo de respuesta. Él siempre dice hay que revisar, ah, falta mucho por hacer, ahí está un, es un paquete extenso, hay que ver qué es lo que aprobaron allá. Estoy leyéndolo y demás, no. Él nunca dice un sí o un no. Entonces, ahí vamos un poco con respecto a la positividad del senador Chuck Schumer, líder demócrata. Él dice que sí. Pues, ¿Será que tal vez a él le ha dicho algo? No lo sabemos, pero al menos ante el, ojo, los medios y demás, el senador Joe Manchin nunca lo ha dicho así de claro. Continuamos. Y bueno, sabemos que el senador Joe Manchin, él es un senador que es muy... Eh, abierto a tener pláticas, debates, discusiones, sin importar con quién sea, medios de comunicación, con sus mismos colegas demócratas, republicanos. Le, le gusta entablar debates, eh, pláticas, argumentos y demás, sin importar si es ya sea republicano demócratas y el medio de comunicación es por ejemplo CNN o Fox los cuales son cadenas opuestas porque uno el Fox va siempre más enfocado apoyando a los republicanos CNN a los demócratas bueno luego está MSNBC NBC y demás él aparece en todos lados él no le teme a nadie y él mantiene su postura independientemente de qué medio sea o qué colega sea y de qué partido sea no le importa lo cual es bueno es bueno, claro que sí, porque al menos eso eh, mantiene su postura. Sin embargo, eh, debería ser más abierto a las negociaciones y a, a cambiar un poco más, ¿no? Creo que todos estamos de acuerdo con ello, pero veremos cómo va todo eso. Pues bien, él ha tenido una reunión con Mitch McConnell, líder de los republicanos. Y ha sido cuestionado Mitch McConnell con respecto a esa reunión con el senador Joe Manchin. Él ha sido claro y él ha dicho, creo que todos conocemos la situación en la que nos encontramos, dice Mitch McConnell. Todos sabemos que solo se necesitaría de un demócrata para frenar el paquete Build Back Better, ese paquete por reconciliación. Ahí como quien dice, metiendo un poco de cizaña, poniéndole sal, condimento ahí para que las cosas piquen, ¿no? Algo así, el... El senador y el líder de los republicanos, Mitch McConnell. Porque todos lo sabemos y es cierto. Con uno que se niegue hasta llegó la cosa. Él ha sido cuestionado por todo eso, ¿no? Que con respecto a la reunión y dice, al senador Joe Manchin, como yo les decía anteriormente. Al senador Joe Manchin le encanta hablar con todo el mundo, dice Mitch McConnell. Habla con usted, habla con nosotros, habla con los de allá, los del otro medio, etcétera. Tuvimos una gran discusión, dice Mitch McConnell con el senador Joe Manchin. Y yo disfruto de la compañía de Joe. Y así dijo de categórico y directo Mitch McConnell, que disfruta la compañía del senador Joe Manchin. Agregó y dice, admiro al senador Joe Manchin. Creo que está en una posición realmente desafiante. Lo apoyo, lo apoyo todos los días. Y rezo por él todas las noches. Así de directo fue Mitch McConnell. Por lo cual yo les digo que cuando dan ese tipo de declaraciones. Las cosas se vuelven un poco más inseguras. Más inciertas. Porque ahí es... Bueno. Anteriormente tuvo la reunión. El senador John Manchin con Chuck Schumer. Y Chuck Schumer. En sus declaraciones fue positivo. Esto va a pasar. Mientras que Mitch McConnell fue a echar como quien dice limoncito a una herida, sal, condimento, algo como para poner cizaña y que las cosas pueden fallar. Él lo dijo en esas palabras de manera textual. Todos lo sabemos, pero él fue claro. Y dijo con uno, con un demócrata que no se de acuerdo, frena ese paquete, se frena y se viene abajo. Lo cual seguramente va a generar un ambiente áspero en el Congreso esas declaraciones de Mitch McConnell. Sin embargo, todos saben que, bueno, todos sabemos que el lado republicano todos saben que la negativa con respecto al paquete, el lado demócrata sabemos que está dividido con respecto al paquete, lo cual está afectando mucho al presidente Joe Biden, a la agenda demócrata y al futuro demócrata, mientras que los republicanos se ven sólidos. Cuando Mitch McConnell dice no, todos dicen que no. Cuando él dice sí, aparentemente sí si él les da libertad de hacer lo que quieran pues les tiene la libertad no mientras que del lado demócrata Joe Biden siendo el demócrata por excelencia presidente les dice vamos a hacer esto y viene el debate demócrata, ¿no? Los demócratas moderados, los demócratas progresistas se pelean uno con otro. Chuck Chomer dice esto y vuelven los debates entre los mismos senadores demócratas. En la Cámara Representante, Nancy Pelosi dice algo y también el desacuerdo entre Entonces, están fracturados. Y eso les está afectando mucho y ya la proyección es casi segura que van a perder puestos en las elecciones de medio término. El próximo año, lo cual esto va a darle sitios opuestos a los republicanos en el Senado, Cámara de Representantes, y ahí va a ser muy difícil para que el presidente Joe Biden pueda hacer mucho, más bien podría hacer muy poco en lo que reste de su presidencia. Pero bien, ahí la situación como está ahorita eh, desde Washington, ahí les compartí la información, espero les haya sido de interés y de utilidad de ser así, déjenme un manita arriba, compártalo. Y nos estamos viendo en un próximo video.